Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos un día más en Project Zomboid. Desafío Winter is Coming, el invierno se acerca. Nos habíamos quedado en esta casita en donde estábamos para dormir. Pensaba que había dormido, me había puesto a dormir, pero no había dormido todavía. Así que vamos a aprovechar antes de empezar ya el día. Vamos a dormir, ahí está. Y vamos a intentar, pues eso, lo que habíamos acordado, que es llegar a... Creo que vamos a ir al bar, que está por aquí abajo. Y luego, pues cuando dejemos todo el peso que llevamos encima, que es bastante, y tenemos muchas cosas encima, sobre todo comida y tal... Uy, me he abierto la cortina sin querer. Ahora. Pues... Madre mía, vaya leñazo. Pues lo que vamos a hacer es... Yo había cogido todo de aquí. Es ir a los almacenes. Creo que sí, ¿no? Me voy a llevar esto. Y la pimienta también. Y ya está. ¿Cómo tenemos la botella de agua? Vale, va bien. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ir. Ups. Cuidado. Cuidado que ese disparo ha hecho que haya movimiento. A ver si pasan de largo. Vale. Y bueno, pues lo dicho, vamos a intentar llegar al bar, que está un poquito por aquí abajo, un poquito más al sur. Y luego... ¿Este me ha visto? No, vale. Y luego, pues... vamos a dejar todo allí, vamos a empezar ya a ordenar un poquito. E intentaremos, a ver si podemos ir a... Vamos a caminar rápido. Ah, madre mía, todo lo que viene aquí, que va, que va, que va. Mucha gente. Madre mía. Intentaremos ir a los almacenes, que están un poquito más al norte. Vamos a cepillarnos a esta gente para ver si encontramos, pues, la pala de jardinería. A ver. Estén quietos, por favor. Uf, se está poniendo la cosa tonta, ¿eh? Nada, nada. Aquí no hay nada que hacer. Mucho zombie. Vámonos de aquí. Vamos a pasar por detrás de la casa a ver si no hay zombies por aquí. Y bueno, pues eso, la pala de jardinería, que me habéis dicho muchos el tema de la agricultura, que en invierno está la cosa complicada. Vamos a ver cómo está, porque ya sabéis que en la anterior serie pues morimos y no llegamos. ¿What? Se han quedado tontos los zombies ahí. Pues vale. Y no llegamos a probarlo. Se supone que esto es 3 días y empezará el invierno. Ya veremos si es verdad. A ver si de momento... Vale, parece que no nos han visto ya. Seguimos para abajo y estamos a día 10 de julio, es decir, que se supone que en el 13 de julio aproximadamente, si está bien el texto y la información de este desafío, empezará el invierno. Entiendo que cuando dicen que empezará, aparte de hacer frío, es que estará todo nevado, porque así es la imagen informativa que nos da este desafío. En cualquier caso, muchos me habéis dicho el tema de los cultivos, que con el invierno es más complicado que crezcan y tal. No tengo problema porque la idea es hacerlos en interiores. En interiores, así que técnicamente el frío no debería ser demasiado problema. Sí lo va a ser porque hace frío siempre en todos lados, lógicamente en exterior mucho más, pero la idea es ponerlos en interior porque, como dije en el anterior episodio, quiero sobre todo cultivar zanahoria. Si encuentro, lógicamente, también semillas de zanahoria que creo que no tenía. Vale, a ver... Estas casitas... Quizás podamos encontrar aquí más trampas de ratones, que tenemos una. Ya probaremos a ponerlas y tal. Aunque el invierno, si no ando equivocado... el problema es que no podemos conseguir... con la opción de rebuscar podemos conseguir comida. Y creo que las trampas no sé si funcionan. Yo creo que sí que las trampas sí funcionan con normalidad. No hay ningún problema con eso. Pero sí es cierto que los cultivos suelen tener más problemas. El problema con el invierno es los cultivos. ¡Ostras! Y rebuscar. A ver, vamos a matar aquí estas dos. Fuera. Hay que tener bastante cuidado porque... Ya veis que ha salido zombie de aquí, detrás de un arbusto. Hay que andarse con ojo. Venga, muérese. Esa dureza. Vale. Nada. Bueno, pues el bar está... Pues ahora mismo lo tenemos que encontrar aquí. Estará el bar. Espero que no haya muchos zombies. Suele ser una zona que suele tener zombies. Pero como... Ya digo, vengo aquí porque como en el anterior desafío...
que hicimos en directo, me vine aquí y por aquí empezamos a sobrevivir y nos fue bastante bien. Pues por eso me vengo por aquí al bar, a ver si la cosa pues vuelve a salir bien. A ver, más zombies por aquí. Aparentemente hay dos, pero no, no, tres. No me fío un pelo. Y aquí hay uno muerto. A ver. Fijaos que desde que lo empujamos ya vienen más. Uf, a ver lo que sale de ahí. Parece que no viene más nadie. A ver. ¡Muérase, hombre! Ahí está. ¿Qué tenemos por acá? Nada. Tengo que tener también localizado un jersey y una blusa. Mira, aquí tenemos una blusa. No, un jersey es el que quita más frío. ¡Madre mía! Vale, vamos a meternos por aquí a ver si los perdemos. Porque cuando lógicamente llegue el frío, que nos aparezca el iconito aquí ya de que tenemos frío, pues hay que estar preparados para ponernos una blusa que tiene 16 de protección de frío. Nos seguirá dando frío sobre todo por las mañanas y por la noche, pero la idea es no salir muy tempranito para que no... ¡Joder! Todo lo que hay aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a tener que tirar las cosas al suelo para poder cargarme a los zombies, porque con todo el peso que llevamos encima va a estar la cosa dura. Y no quiero llevarme ningún susto, que ya nos llevamos uno en el primer episodio. A ver. Poco a poco. Podría haber cogido los cuchillos, que tengo varios. Pero vamos a intentar aguantarlo lo máximo posible. A ver. 12 y medio. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos a ver si los podemos atraer poco a poco. Vale, 3 de momento. Dice que 3 son multitud, pero que vengan todos. Y así los matamos poco a poco. 3 son más o menos sencillos de matar. No quiero que vengan muchos porque te empiezan a rodear y entonces ahí sí estás jorobado. A ver. Correcto. No se me levante. De aquí. Vale. Fijaos que me he cambiado de zombie. Bueno, me he cambiado de zombie. Le he dado primero a uno y después al otro para que no se me levantaran. Y los he matado relativamente fácil. Es un pequeño detalle y un consejo cuando os enfrentéis a varios, que si podéis alternar entre uno y otro, pues mejor. A ver, quedan 6. Vamos a esperar que me vean un par de ellos. Vale, este me ha oído. Y este también. Ok. Pues nada, que vayan viniendo. Vale, la señora sabe que es un poquito más rápida, así que hay que tener cuidado con ella. ¿Y estos dónde han aparecido ahora? A ver. Este desafío, igual que el otro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tienen tal cantidad de zombies, tienen la población de zombies tan alta que es casi imposible hacer otra cosa que matarlos. Estamos todo el rato matando zombies. A ver, algo interesante. No, no. Bueno, como estamos jugando sin mods, que nos aparezca algo útil en un zombie va a ser una cosa complicada. Pero bueno, como suelen soltar hachas, y tengo bastante suerte porque la verdad es que suelo encontrar, con toda la cantidad de zombies que mato, suelo tener bastante suerte en ese sentido. A ver si hay suerte y me cae alguna pronto. A ver, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Fuera. Fuera. Sería ideal matar a este tío. Vale, correcto. Hecho. Otra menos. Fuera. Y ya está. Y técnicamente, bueno, técnicamente, se supone que ya la zona, por lo menos lo que hemos visto, está limpia. Supongo que cerca del bar habrá más, por la parte de arriba. Hay que hacer muy poco ruido ahora, porque si no se nos meten dentro. Joder, se quiere caer, señora. Y a ver si ahora, cuando vayamos a los almacenes, tenemos la suerte de encontrar pues una sierra para poder subir también carpintería.
Ya sabéis que hay que llegar al nivel 4 de carpintería para poder construir los recolectores de agua. Eso lo voy a hacer aserrando todos los troncos que pueda. Aserrando y talando, claro. Necesito también un hacha, aunque el hacha seguramente me pueda construir alguna, pues usando rebuscar, que aunque las hachas son bastante cutres, como esto, por lo menos me sirven para tirar un par de árboles al día. Vale, bolsa de basura y vamos a entrar. Vaya hombre. Mira, aquí hay un zombie. Uf, qué mal rollito. Pensé que iba a sonar alguna alarma. Vale. The Rusty Rifle. El nombre del bar. Esta es una buena zona. Si abrimos con una almadena esto para hacernos los cultivos también al aire libre. Lógicamente, las esperanzas de encontrar una almadena en este desafío son entre cero y ninguna. O sea que... aunque tampoco es que yo, como dije ya, la serie de... la próxima serie voy a usar almadena. Jugaremos... ¡ey! En lo que viene a ser... uf, cuidado aquí. En una casa normalita y haremos una valla de seguridad alrededor y todas esas historias para que no sea tan cheto. La verdad que rompe muchísimo la experiencia de juego el tener una casa con un segundo piso en el que no pueden subir los zombies. A ver, por aquí algo interesante, pañuelo y peine. No vamos a matar que ya... uf. Vamos a ir saliendo. Como mismo entramos, salimos. Esos estaban, se ve que por detrás del árbol. Del árbol, no, perdón, del bar. Y nos han escuchado y han venido. Por matar a aquellos. Por matar a aquellos. Quita, hombre. Vale, hemos subido un puntito de experiencia. Supongo que era el de mantenimiento de armas blancas. ¿Por qué me ha asustado? ¿Qué he visto? Vale, nada. A ver, un walkie-talkie, vale. Primero, aquí, este puntito. Vamos a coger el walkie-talkie por si encontramos un destornillador. Empezar a desmontar objetos. Y venga, vamos a dejar todo esto ya dentro. Que me he venido yo muy motivado al baño a ver qué había. Y no me he quitado todo lo que tengo encima. Esto creo que no se puede saquear. Nope. Y venga, vamos a empezar a dejar cositas por aquí. A ver, aquí tenemos un lápiz. ¿Y aquí qué puedo dejar? Pues... vamos a dejar estas cosas. Así las cositas en plan que no tengan sitio específico. Como por ejemplo los walkie-talkies y tal. Vamos a dejar. A ver. Vamos a dejar también las cosas de jardinería, iba a decir, madre mía, de agricultura. Que no tengo muchas, la verdad. No. A ver dónde estaba la bolsa. Esto. Ok. Voy a dejar la cuerda también. No, la cuerda no. Vamos a dejar la cuerda aquí. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pepinillos. Oh, y están buenos. Se pueden comer. De hecho, me los voy a comer ya. No, no me los voy a comer ya. Todavía no. Espera. Por si acaso puedo hacerme una ensalada. Y a ver, por aquí... vale, aquí no hay nada. Correcto. Vale, como tengo dos neveras, tienen 20 las neveras. Y el congelador tiene 5. Vale, son neveras muy pequeñas, así que no me interesa. Vamos a poner la comida aquí. Vino tinto, vinagre, sardinas... patatas, pimienta, macarrones, judías, espagueti. Ya sabemos que ya vimos que habíamos encontrado dos casas chetas, así que tenemos comida para ir a buscar. De momento, eso es buena noticia. La asesina la puedo guardar en la nevera. Esto y esto. Vamos a darle deprisa. Ok. Y ahora, cuencos. A ver, primero, vamos a coger todo esto, vamos a pasarlo de nuevo. Aquí, que me será más fácil de mirar. Y a ver, puedo meter dos cuencos aquí. Así los tengo a mano. Voy a meter el abrelatas también. La sartén. El rodillo lo voy a coger como arma, seguramente. Porque no voy a hacer pan, eso está claro. Así que vamos a ponerlo aquí. El cuchillo de cocina también por aquí. Y a ver, pepinillos, ven para acá. Y pepinillos y cecina, vamos a ponerlo aquí. Y a ver, ¿me puedo hacer algo de cocina ya? Ensalada, pues con lo asesina, vale. Ok,
Y un salteado con cecina. Muy cutre, ¿no? Vale, vamos a hacernos la ensalada. Cecina. Y ahora le echamos pepinillos. Vamos a seguir echándole más cecina. Y le incluso le podríamos poner más. Vamos a echarle la pimienta. Y el resto de cecina. Ahí está. Correcto. La pimienta para acá y esto tiene 20. Bueno, no es mucho. Pero menos da pegarle un bocado a una piedra. Vale, el cuenco para acá. Y aquí vamos a poner. A ver. Aquí vamos a poner. Vamos a poner. Pues creo que las cosas de medicina. Que no tengo muchas. Voy a poner los periódicos y tal también. Porque los voy a tratar como si fueran medicamentos. Y aquí. Nada más. Vale, pues como tengo muy poquita cosa de momento, voy a poner esto aquí también. Lo que viene a ser las cosas de carpintería. Vamos a poner los cuchillos aquí y ya estamos totalmente descargados. Vale, vamos a subir. ¡Ostras, Pedrín! A ver qué encontramos. Primero vamos a matar a este señor. Vale, ahí tenemos otro zombie. Vamos a ir rápido por él. ¡Oh, otro! Mirad todo lo que hay ahí detrás. Madre mía. Me interesaría que no me rompan las ventanas. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Sobre todo el que está dentro. Vente para acá, bribón. Vamos a ver si aquí, este que está aquí dentro, a ver dónde se ha quedado estancado. Tú, ven aquí. Y vamos allá. Y ya está, los tres. Hemos hecho la misma táctica. Vale, otro lápiz. ¿Por qué he guardado el lápiz de dentro? Pues porque quiero hacer una cosa. Si encuentro un diario personal de eso, quiero poner ir apuntando los libros que tengo, que es una cosa que voy a hacer en la siguiente serie también, para llevar más o menos la cuenta de los libros que tengo y no tengo de habilidades. A ver, tú. Bicho feo. Espero que no haya nadie por aquí. Por aquí detrás, porque si no, nos escucha y viene. Mira, ya tenemos una blusa aquí. Ah, no. Bueno, esta es de 6. Es un jersey lo que necesito. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aunque lo voy a mirar porque creo que ya lo dije una vez que hay que tener cuidado. Que hay veces que no nos aparece que tengan cosas, pero las pueden tener. Vale, esto aquí no tiene nada. Esto es de atrezzo totalmente. Fijaos. Así que esto no hace falta que lo miréis. Y a ver. Aunque la parte de arriba no suele tener mucha cosa. ¡Lol! Vaya prisa que tenía el hombre. Vale, pues en principio. Esto, mira, aquí un jersey, por fin. Vale, pues ya está. El bar está limpio. Es nuestro. Así que ahora vamos a intentar acercarnos a los almacenes. A ver qué panorama nos encontramos. Agua, vamos a rellenarlo, aprovechar. Y vamos allá. Vamos a ver. Como dije en el anterior vídeo, yo he hecho una partida personal para probar este desafío. Y la verdad que rebuscar se daba bastante bien. Salen bastante. No sé si lo han cambiado. Pero la cantidad de piedras afiladas que aparecen y ramas salen bastante, por lo menos en esa partida. No tenía ningún rasgo determinado para ello, pero me pude hacer prácticamente con dos o tres veces que usé de rebuscar, me pude hacer tres hachitas de esas y con eso ya talé unos cuantos arbolitos. Lo que pasa que no tenía sierra, así que no me sirvió de nada. Entonces, si la cosa sigue por el mismo camino y conseguimos una sierra, pues vamos a poder subir más o menos rápido carpintería. Si tuviéramos un libro, mejor que mejor. Porque ya tenemos el buffo del 75%. Y así conseguimos un libro. Ya eso es, vamos. La leche. Mal rollito con los árboles. Que puedan venir por ahí zombies. Podemos ir también a la gasolinera, que la tenemos un poquito más al sur. Ahí seguramente encontraremos paquetes de patatas y tal. Bueno, seguramente. En condiciones normales, porque con el loot como está, pues no lo sé.
dos, tres más. Este es el problema que con tanta, madre mía, con tanta cantidad de árboles puede salir por ahí un equipo de fútbol. A ver. ¿Las mujeres siempre son más rápidas o cómo va el rollo? Corren más. Bueno, he tenido la suerte de matar a dos relativamente rápido. Eso me ha hecho un poquito más fácil esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nadita. Venga, pues seguimos. Los cuchillos de mantequilla quizás los use ahora si veo que la cosa está muy complicada para entrar aquí en el almacén. Que... madre mía lo que hay aquí. Madre mía. Vale, este me ha visto ya. Por aquí abajo tenemos también otra horda. Tengo nivel 3 de armas blancas. En teoría, el cuchillo debería aguantar bastante más de 5 impactos. Tenemos 5 cuchillos. Con una habilidad básica, podríamos matar 25 zombies con los cuchillos. Pero aquí es que... uf, poca broma. 4 que vienen, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 ahí, si no he contado mal. Pues me fundía los cuchillos fácil. Y seguramente dentro de... o cerca del almacén me voy a encontrar más. Y de... por el mismo palo, más o menos. La misma cantidad. No te levantes, hombre. Vale, uno menos. Madre mía, este va a ser el desafío de los 200.000 millones de zombies muertos, porque es que nada más que matamos zombies. Venga, hombre, vamos. A ver. Ya si me dieran algo, como digo, pues sería mejor. Voy a probar un cuchillo, a ver qué pasa. Hola. A ver, uff, y encima este está cascado. Bueno. Pues empieza bien la cosa. Empieza bien la cosa. El primero que hemos intentado. Fail. Fuera. 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 Vale. El cuchillo nos ha durado un suspirito. Ahí vamos. No te levantes. Tú tampoco. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Pues nada, nada y nada. Vamos a tirarle el cuchillo para acá. Y vamos a continuar. A ver si puedo pasar. Me gustaría pasar sin tener que alertarlo. Madre. ¿What? ¿Qué coño es eso que viene por aquí para acá? Oh. Madre mía. Complicado, complicado el tema. Vamos a tener que matar mucho para poder llegar al almacén. A ver. A ver cuánto dura el cuchillo. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y de momento no se ha degradado. Bien, vamos bien. Ocho, vale, si sigue así en esa línea, bien. Nueve, 10. 11. Venga. 12. 13. Vaya matanza tonta con un cuchillo de mantequilla. Y ya he perdido hasta la cuenta, ¿eh? No sé si iba a 13 o 14. Pero vamos, que me he fundido todos
todo lo que había más o menos por aquí. Y el cuchillo no se me ha degradado. Cuidado. Eso está nice. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguno que me haya dejado algo interesante? Espera, que este también viene. Vale, he fallado y no lo he matado. Y me ha degradado el cuchillo. Tarjeta de crédito, nada. A ver, venga. Toma ahí. Este tampoco tiene nada. Tiene que haber dejado a alguien algo interesante, ¿no? Por favor. Qué asco de zombies, por Dios. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hemos meneado el avispero o qué? LOL. Claro, es que se van llamando a sí mismo. El propio ruido que hacen, se van llamando. Entonces se van uniendo y se va haciendo una horda cada vez más bonita. Claro que sí. A ver. Este nada. Bueno, mientras vayan muriendo, no hay problema. Vale, ahora sí que me he cargado un poco el cuchillo más de la cuenta, pero bueno. Tocaba. Por aquí no hay nada. Por aquí hay un peine muy útil en un apocalipsis zombie. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Y aquí me faltó un zombie. ¿Cuál era? Este, creo. Me quedan dos cuchillos nada más. Uf. Y encima ya de noche. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver si podemos ver cómo está la zona del almacén. Que ya veis, joder. ¿En serio? Pero... madre mía. Nada, que no vamos a poder entrar en el almacén hoy, me parece a mí, ¿eh? Bueno, pues voy a volver para casa, porque aquí está claro que no podemos hacer mucho. En este vídeo no creo que lo haga, porque no lo tenía previsto, pero en los próximos lo que voy a hacer es todos estos momentos de batalla y de combate, como van a ser un poco tediosos para vosotros verlo, lógicamente, me lleva bastante metraje de vídeo, lo que voy a hacer es ponerlos a cámara rápida, porque debido a la cantidad tan exagerada de zombies que nos podemos encontrar a cualquier sitio que vayamos, pues lo que hará será eso, ponerlo a cámara rápida, se pasará un poquito más rápido y agradable para vosotros, para mí será igualmente un coñazo. Y solamente en caso de que pase algo importante, pues lo veréis en tiempo normal. Porque si no, es que... madre mía, qué pasada. A ver, quita, hombre. Porque además, como tengo muy pocas armas, lo normal va a ser que los combates sean pisoteándolos. Debido a eso, a la falta de armas para poder matarlo. Y ya veis que matar un zombie, si es más o menos con un cuchillo, tenemos buen estado y tenemos varios cuchillos, pues puede ser rápido. Pero así a pisotones esto va a ser muy tedioso. Y es que llevo este segundo vídeo y no hemos hecho nada. Y ya llevamos casi media hora. Y con tanta cantidad de zombies, no veas el coñazo. A ver, maquillaje de ojos, muy útil, sí señor. ¿Algo más? No. Bueno, pues vamos a casa. Voy a probar primero rebuscar aquí. ¿Aquí lo puedo usar? Sí, aquí podemos. Vamos a usarlo aquí a ver qué pasa. Vale, a ver qué sacamos. Una piedra normal. Podríamos hacer un martillo, ya tengo, así que me da igual. ¿Alguna cosa más? Ramitas. Las vallas desconocidas. Me podía haber puesto el... mira, ahí tenemos una piedra afilada. Ahora si conseguimos una rama, me puedo hacer un hacha. Me podría haber puesto el rango de nutrición. De nutricionista, para ver las vallas. Que esto es un peligro comérselas así, porque no sé si están... si son venenosas o no. Ese es el problema. Bueno, tenemos dos piedras afiladas. Con dos ramas podría hacerme dos hachas. A ver si hay suerte. Mira, a ver. No, más vallas. Así que sí, sí sale comida. Por, al menos de momento. Haciéndolo de rebuscar. Otra piedra más. Madre mía, la que está cayendo. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos a poner estas vallas aquí otra vez. No me las voy a comer.
porque no me la quiero jugar. Y esto, el tema de piedras y tal, la voy a poner aquí, en esta papelera que hay aquí afuera. Así las tengo siempre localizadas. Piedras y todo esto para acá. ¿Escucha un zombie? No. Venga, para adentro. Oh, pues sí. Pero bueno. ¿Y tú a dónde vas, bribón? Por cierto, os daréis cuenta que no tengo... No hago el zoom más amplio porque he desactivado en las opciones, que es una... ¿Hola? ¿Alguien me explica qué coño hace este zombie aquí dentro? ¿Cómo han...? ¡Madre mía! ¿Cómo ha entrado el zombie ese ahí? Si están todas las ventanas intactas. Vale. Esta ventana está cerrada. Esta también, esta también, esta también. Están todas bien. No hay ninguna rota. Y yo me vine de aquí y no había zombies. Así que... Ya empezamos con las cosas raras. A ver, vamos a comer. A ver, a ver, a ver. Un paquetillo de patatas fritas mismo. De momento. Es lo que toca. Ya le están pegando alguna ventana. A esta. A ver. Quiero intentar mantener lo máximo posible las ventanas intactas. Que no me las rompan, pero ya he visto aquí una horda. Y esto va a ser muy duro. Me da que me voy a empezar a tener que marcar los saqueos corriendo. Yendo a todos lados corriendo porque... No veas cómo está el tema. A ver, vamos a dormir aquí mismo. 12 horas, casi nada. Pues venga, vamos a intentar... No sé si ir a la gasolinera, que la tengo al sur. Pero es que en la gasolinera no voy a sacar nada de provecho realmente. Entonces, me interesa el almacén. Pero el almacén está claro que lo que me voy a encontrar no es agradable. ¿Cómo está el agua? Vale. Bueno, a ver, vamos a intentar ir por aquí, por la derecha del bar. Y a ver si por aquí podemos ver, tener una visión un poquito más positiva de la situación. Voy a correr un poquito por aquí, por si hay zombies, hacerlos salir. Y así subir también un poquito el nivel de sprint. Que nunca se sabe. Vale. Jugar. Creo que este modo... Hay el modo... ¿cómo se llamaba? El desafío... El desafío del condado de Knox, que es ese que dice que tenemos un día de relativa seguridad y después vienen los zombies. Ese modo tiene una cosa, que es que los zombies siempre van a ir a donde estés tú. Un poco así, tipo Seven Days to Die, el tema de las hordas ferales. Pues algo así parecido. Los zombies, estés donde estés, van a acabar yendo a donde estés tú. Es decir, no se van... Madre mía. No se van dispersando por todo el mapa, sino que si tú estás en una casa van a acabar yendo todos hacia tu casa, o por lo menos hacia tus alrededores. Y me da que este modo, este desafío también lo tiene. Me está dando esa sensación por, viendo los movimientos que están haciendo los zombies. Me da que sí, que este también tiene eso. Y da igual donde vayamos, que los zombies van a venir siempre a donde estemos nosotros. ¡Ay! ¡Muérete! Menos mal. A ver, tú. Vale. Nada por aquí, nada por allá. Aquí no se puede usar rebuscar. Podría empezar ya a plantar coles. Habéis visto que me ha salido de cavar con las manos. Pero no quiero... No quiero hacerlo porque... Cavar con las manos tiene el riesgo de que nos las podemos lastimar. Y si nos las lastimamos, pues después... Tenemos que estar curándonos, bla, 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 bla. No nos vamos a morir por lastimarnos las manos, lógicamente, pero... Tampoco es que me haga ilusión ya tener una herida desde el segundo día. Madre mía, es que fijaos, que da igual. Si me muevo para acá, vienen los zombies para acá.
Bueno, pues nada, lo dicho, a partir del siguiente vídeo, las peleitas en cámara rápida, porque si no, es que me llevo más de 20 minutos aquí peleando con zombies y no he hecho nada. Me he venido por aquí porque quiero ver si puedo entrar en las casitas estas que hemos visto antes. Así que vamos a intentarlo. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a intentar mirar esto. Estas casitas que hay aquí. Estas caravanas. A ver si el tipo este deja de seguirme ya. Y a ver qué podemos encontrar aquí. A ver si suerte y algunos alguna casa de algún... yo qué sé. ¡Epa! Aquí hay zombies. De algo, de algún lo que sea. Me da igual lo que sea, pero que haya algo aquí interesante. Vamos a ver, saco de hormigón. Botella de whisky, esto sí me lo voy a llevar. Y nada más. Vale, teoría. En teoría aquí... ups, cuidado. Madre mía, ya ha llegado este tío aquí. Aquí no hay nada, pues ahí te quedas. Voy a dejar las puertas abiertas, como dije, para saber dónde he estado y dónde no he estado. Y vamos a la siguiente. A ver si la... oh, bien. Vamos a ver aquí qué encontramos. Un tenedor. Y montones de nada. Pues nada. En el baño tenemos un suicida. Que tiene botella, simplemente. Una sábana. Me voy a llevar la sábana para ponerla en el bar, en la ventana. A ver si hay suerte y me dejan tranquilo. Por aquí no hay nada y por aquí tampoco. Bueno, pues nada. Creo que aquí solo hay dos casitas. Sí, un poquito más arriba está la cabañita aquella que vimos, que no tiene gran cosa, pero ya iremos a verla. Vamos a correr, así llamamos un poco la atención y los desviamos para allá. Y me voy a volver al bar porque voy a dejar aquí ya el episodio. Y ya digo, un episodio en el que básicamente hemos hecho desde el minuto 1 hasta el último luchar, luchar y luchar. No hemos hecho nada más. Y como no me lo esperaba, me esperaba que fuera la cosa un poquito más fluida como en el primer episodio y nos pudiéramos mover un poquito más, pues lo que haré es eso. En el siguiente episodio lo que voy a empezar a hacer es acortar los vídeos un poquito. No a cortar, sino a acortar. De manera que las peleas, los combates con muchos grupos de zombies los pondré a cámara rápida para que vayamos directo al grano y se vean por lo menos los momentos de saqueo y tal. Porque si no, aquí no vamos a avanzar mucho. Va a ser un desafío muy duro, ya veis. ¿Me he pasado la entrada? No. A ver, ¿dónde está el bar? Aquí. Va a ser un desafío muy duro porque hay muchos zombies. Pero bueno, en eso está el asunto. ¿Ha llegado alguien por aquí? No. Por cierto, ¿aquí puedo usar rebuscar? No, aquí no. Vale. Pues nada, voy a poner la sabanita esta por aquí. Espero que no me sigan apareciendo zombies aquí dentro. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Cerramos cortinas y cerramos también el vídeo. Nos vamos a dejar aquí. Segundo día, sí, vayamos dos días, ¿no? Sí, segundo día que llevamos. Y ya veis, no hemos avanzado mucho. Por lo menos ya vamos consiguiendo bastante experiencia en mantenimiento. Un poco con usando eso de pisar, de empujar y pisar a los zombies. Pero bueno, es que como aquí no vamos a encontrar muchas armas, tampoco me voy a poder dar el lujo de matar a los zombies con todo lo que encuentre. Así que vamos a tener que hacerlo, pues, usando mucho esta técnica. Y nada, intentaremos en el próximo episodio acercarnos de una vez al almacén, a ver si podemos conseguir por lo menos una sierra. Ahora me propongo una sierra, una pala de jardinería también estaría estupendo, pero sobre todo una sierra, porque hay que subir esto, carpintería. Si tengo tiempo también, que lo dudo, el siguiente objetivo será ir a la librería que está un poquito más en la carretera, que es la... hay una librería allí bastante grande. Y si encontramos los libros de carpintería, pues mejor que mejor. Aunque he visto el nivel de loot que tiene este desafío, va a estar muy complicado. Pero bueno, el objetivo, ya digo, la sierra. Y la pala de jardinería, pero sobre todo la sierra. Así que nada, lo vamos dejando por aquí. Hoy no tocaba Project Zomboid, pero lo he tenido que poner porque he tenido un problemilla con la partida guardada de Longdar. A ver si me lo solucionan los desarrolladores. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.